El estudios, muy buenos días. Efectivamente, a esta hora de la mañana en los exteriores del Consejo Nacional Electoral continúa el vallado, sobre todo de la institución y de las calles aledañas. No hay circulación vehicular desde la Plaza Argentina hasta la Avenida Portugal y las otras calles que se encuentran alrededor del Consejo. Son alrededor de 400 los efectivos policiales que se han desplegado para salvaguardar la seguridad aquí en el Consejo Nacional Electoral. Vamos a conversar con el comandante Mauricio Gutiérrez, quien está a cargo de este operativo, para que nos comente más detalles sobre las medidas que se han tomado para esta jornada electoral. Muy buenos días. Buenos días, siempre en el auditorio aquí del Consejo Nacional se ha desplegado un recurso humano que usted acaba de indicar a fin de precautelar la situación y el control del orden público, así también en el tema del Hotel Mario y el Consejo Provincial a fin de que se realicen todas las actividades sin ningún tipo de normalidad. General, ¿cuántos efectivos policiales están distribuidos aquí en los exteriores del Consejo? Aquí tenemos los 400 policías que están dando cumplimiento a las órdenes de servicio desde la amanecida del día sábado. Para poder cautelar la seguridad del lugar. Además del Consejo Nacional Electoral, la delegación provincial y el Hotel Marriott, que será la sede de transmisión, también se encuentran en este momento dentro del operativo. Sí, dentro del operativo especial, estas tres instalaciones, a partir de que todos los recintos en el área, en la parte exterior, está cubierto por policías y en especial los dos lugares más que usted indicó. De momento la restricción es únicamente vehicular. ¿Se va a prohibir en las próximas horas el acceso a personas, a las inmediaciones, sobre todo del Consejo Nacional Electoral? Bueno, cada agrupación política ya tiene designado su lugar. Al norte está Alianza País, al sur en la Plaza Argentina está el Movimiento Creo. Entonces, la coordinación que se ha venido realizando es para que en los lugares asignados esté la presencia de sus simpatizantes de cada una de las tiendas políticas. ¿Hasta qué punto podrán acceder los simpatizantes de cada partido? Nosotros tenemos el vallado al sur, a la altura de la altura del Consejo Nacional Electoral, una cuadra, y una cuadra igual al norte de la Eloy Alfaro y 6 de diciembre. Perfecto, muchísimas gracias, general. De momento, como les indicamos, compañeras en estudio, esta es la situación, absoluta normalidad. Hace poquísimos minutos acabamos de presenciar la llegada del presidente Rafael Correa para la inauguración oficial de este proceso electoral en el balotaje 2017. Eso es cuanto podemos informarles por el momento. Esto es Opción 2017.